Dios, mi refugio en tiempos de tormenta. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Oh Señor, en medio de las tormentas de la vida, solo encuentro refugio en ti. Cuando los vientos soplan fuerte y las aguas amenazan con desbordarse, tu fortaleza es mi escudo y tu paz mi ancla. Hoy me permito que tu presencia inunde mi ser, para que transforme cualquier temor en la confianza que necesito para salir adelante. Encomiendo en tus manos mis preocupaciones y cargas, consciente de que tu poder supera cualquier desafío. Tú eres mi escudo y mi baluarte, y bajo tu presencia encuentro consuelo y protección. Que tu gracia abrace mi corazón y me dé la valentía para solucionar todo lo que me aflige, confiando en que tu propósito se cumple, incluso en medio de las dificultades. Amado Dios, decreto ahora mismo que no le temeré a las pruebas que estoy viviendo, porque las dificultades forjan nuestro ser, cultivan nuestra fe y producen paciencia. Miraré el lado positivo con la intención de forjar mi fe, mi amor, la gracia y la perseverancia. Entenderé cuál es la lección de todo esto para que no vuelva a suceder y comprender que hay cosas en la vida que no puedo controlar, así que no queda otra que aceptar. Envíame tu sabiduría divina para que pueda administrar todo lo que me das. Resguarda mis finanzas de aquellas cosas donde gasto por demás. Quiero que mi capacidad económica sea holgada para vivir sin preocupaciones y poder ayudar a mi familia. Limpia, purifica y despeja mis caminos para que encuentre abiertas las puertas a las buenas oportunidades, a la prosperidad, a la abundancia en todo sentido y al éxito. Guíame hacia la luz y que camine como hijo de la luz. Guíame y allana mi camino para que sea fiel a tu ley. Que tu camino hoy sea la pasión de mi corazón y que tu Espíritu Santo me ayude en cada paso. Hoy te pido, Señor, un corazón generoso para atender con amabilidad a todas las personas y no ser indiferente a sus necesidades. Ojos para descubrir lo mejor en los que me rodean. Una boca que sonría con frecuencia, que diga frases optimistas y que enmudezca para los rumores y palabras ofensivas. Dos manos que trabajen honradamente y con entusiasmo para satisfacer las necesidades de mi familia y las mías. Te pido una mente abierta a todas las ideas para pensar bien de los demás y entender sin prejuicios a los que piensen diferente a mí. Y especialmente, Señor, dame una fe profunda para creer en tu palabra y una voluntad decidida para actuar correctamente y hacer el bien. Por favor, oye mi voz, Señor. Tú que eres bueno y compasivo, y alienta mi vida que busca en ti luz y calor. Escucha las palabras de quien siente la vida de nuevo. Permanece cerca de mi mano abierta y da respuesta a mis preguntas. Ayúdame en mis inquietudes. Tú que eres mi Señor y mi Dios, en quien yo confío. Y sobre todo, ayúdame en lo siguiente que sabes que preciso, pero que de corazón igual quiero pedirte. A continuación,
cuéntale a nuestro amado Padre en qué estás precisando de su ayuda. Pídeselo de corazón y escribe tu petición debajo en los comentarios para reforzarlo más mientras terminas de escuchar esta poderosa oración. Dios, que todo lo puedes, en estos momentos de oscuridad, cuando las nubes de la incertidumbre bloquean mi luz, confío en que eres la esperanza que disipa las sombras. Eres mi roca, mi fundamento sólido que permanece inmutable a pesar de las adversidades. Me aferro a la certeza de tu amor y tu cuidado, sabiendo que contigo, como mi refugio, ninguna tormenta puede prevalecer sobre mí. Mi fe en ti, oh Dios, es como una llama que arde iluminando mi camino. Agradezco por tu presencia, por ser mi refugio en tiempos de tormenta y mi consuelo cuando el mundo parece desmoronarse. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, llene mi ser y me guíe a través de cada desafío, con confianza, con seguridad de que todo es para un bien mayor, para sacar lo mejor de mí y desarrollar mis dones y talentos. Que mi boca hoy sea la expresión de mi interior, que mis palabras sean verdaderas. Dame un corazón limpio, dame un corazón de pobre para que viva hoy tu reino. Dame un corazón misericordioso para que derrame misericordia en mi caminar. Y por favor, recuérdame de siempre respirar profundo antes de hablar o tomar alguna decisión. Debo vivir de una forma más serena, con más paciencia, con un carácter como el tuyo, amado Cristo. Prometo, al menos el día de hoy, a no enojarme con nadie ni con nada. Y si la ira sobreviene, antes de hablar o actuar, respiraré profundamente y lo meditaré. Prestaré atención a mis sentimientos y buscaré la fuente de por qué me molesta. Ayúdame a recordar que el amanecer ya está por venir, que estas pruebas no durarán para siempre. Lléname de esperanza de que el amanecer se acerca y que tu amor siempre prevalecerá. Yo sé que tú has formado mi corazón. Tú has hecho que cada lucha de mi vida haya valido la pena. Y hoy es el momento en donde me estás llamando a grandes cosas, a ser lo que tú quieres que sea, a luchar por mis sueños y por un futuro muchísimo mejor. Porque es tu deseo hacerme feliz y sacar de mí todo lo mejor para que pueda alcanzar mi propósito. Y estoy dispuesta, Señor. Reconozco que hay muchas cosas que ordenar, muchos deseos que abandonar en tus manos. Quiero, de verdad, poder, porque tú te mereces todo lo mejor de mí. Así como en alguna oportunidad diste tu vida a cambio de la mía, de esa forma quiero retribuirte. Transforma mi mente, corazón y espíritu para que todo reto que se me presente pueda convertirlo en peldaños que me ayuden a seguir adelante. Y si ves que el enemigo me acecha o las malas personas me están causando pérdidas y malestar, por favor protégeme y libérame. No permitas que reciba ninguna maldad. Te ruego, ahuyentes todo lo que daña mi negocio o todo lo que perjudica mi trabajo, todo lo que no deja que lo bueno entre en mi vida, todo lo que hace que no haya en nuestro hogar abundancia, lo que me quita el sueño y el sosiego y me genera inestabilidad. Porque amo a la vida y la vida me ama a mí, yo estoy abierto, abierta a la vida. Yo soy receptivo a todo el bien de Dios. Y está bien sentirse bien. Está bien sentirse seguro. Merezco sentirme bien. Merezco sentirme seguro.
segura. Gracias, Señor, porque sé que nunca me abandonarás. Incluso en los momentos más difíciles de mi vida, tú, Señor, siempre estarás aquí. Gracias por guiarme desde lo invisible. Gracias también por las lágrimas, porque me lavan el alma y me hacen ver las cosas de otra manera. Gracias por poner en mi corazón el don del perdón. Y así sé que siempre seré perdonado por ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Por favor, si te ha gustado este video, dale una manito arriba y compártela. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Nos encontramos mañana en la oración diaria. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.